El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales denunció este lunes el desabastecimiento de medicamentos en este centro hospitalario. La desgraciada acción de invertir más de 400 millones de dólares en los equipos comunitarios de salud familiar y especializados, ECOS, fue la causa del desabastecimiento de medicamentos. Los sindicalistas también exigen la destitución del director Mauricio Ventura, ya que aseguran que ha aumentado las horas laborales y de abuso de autoridad. Sin embargo, el director del nosocomio niega dichos señalamientos. Hay medicamentos pendientes de entregar de esa misma compra. Yo no puedo, si a mí lo único que me puede incrementar el salario es la señora ministra en el Ministerio de Salud. Ventura reconoció que existe un desabastecimiento del 16% de medicamentos, aunque no detalló los nombres de las medicinas. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para laprensagráfica.com, Gloria Flores.